Muy buenas a todos, soy Dayago y vamos a partirnos la caja. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va la vida? Bien, espero, porque vamos, si no, vaya mierda de preguntas estas. Si estáis viendo Dayago, es porque estáis bien. ¿O no? LOL. ¿Y si veis Dayago para divertiros? ¿Y si veis Dayago cuando estáis tristes? ¿Cuando estáis decaídos? No sé, yo... Oye, mi peinar. No puedo juzgar a nadie. En fin, como veis, vuelve una de vuestras favoritas, favoritísimas series, Las historias del pequeño Dayago. Y bueno, voy a ir haciendo cosas aquí mientras lo hago, como por ejemplo entrar en el horario y ver qué día es hoy, que no lo sé que todavía. A ver, para empezar las vacaciones, las caracciones, las contracciones, las espelindaciones, ¿no? Es lo que me estás diciendo. ¡Ah, tía, quiero llorar! Me rayo, no. No, vacaciones. No. ¿A dónde vais vacaciones? No te vayas. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? No te puedes ir, tío. Vale. En fin, ¿qué os voy a contar yo hoy? Bueno, pues mi cometido como persona humana es contaros el día en el que perdí mi móvil en medio de una acampada. Pues sí, como lo estáis viendo, perdí. Qué pesada, tío. Y bueno, ¿de qué va a consistir esta gran historia? Pues va a ser básicamente la historia de yo yendo a un campamento y perdiendo el móvil, que luego se encontró. En fin, nos tenemos que remontar a hace 2 años, en la cual yo estaba ahí viviendo mi gran vida, mi amada vida. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que hizo que yo perdiera? Bueno, pues era de los últimos 3 días por ahí, más o menos, y no sé, me apeteció ahí vivir la vida y bajar el móvil, ¿no? Y dije, vamos a ver. Mira, tío, no sé qué, no sé cuántos. Empezamos ahí a hablar de los móviles de la vida. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que dimos un camino, en plan, hicimos ahí una ruta de estas tolargas de la vida que no quiere nadie hacer, pero te tocan en los campamentillos, ¿verdad? Que te tocan. Te toca, sí, te toca. Entonces, claro, yo llevaba un móvil, lo primero, no servía para nada ese móvil, ¿sabes? Era una de estas birrias Nokias, no era Nokia, pero de estos que tenían el táctil, pero previamente, justo en aquel verano, me lo había roto otro. Otra persona me había roto el táctil, porque estamos en un sitio del pueblo en el cual decidieron, pues eso, jugar un ratito, ¿no? Y dice, mete el móvil en mi mochila, tal, pum. En cuanto lo miro, a tomar por culo el táctil del móvil. Y bueno, pues eso, que pasaron cosas de la vida y vivimos todos felices, comimos perdices inclusive, y ya está. Entonces tenía como esto partido, ¿sabes? Lo que es esto, esta parte de ahí abajo no la tenía. Así que, bueno, aquí viene lo de... Bueno, pues eso. Entonces, esa parte no la tenía. Y claro, ¿qué pasó? Pues que iba ahí y no debía de tener cremallera en el bolsillo como para que se me guardara bien. Entonces iba yo andando. Iba
tan tranquilo, caminando, nos sentamos, nos debimos de sentar, o sea, nos sentamos ahí en corro, y era como por la noche y estábamos todos así, sentados, escuchando lo que nos tenían que decir. Y nos volvemos, y vamos ahí, tralarí, tralarí, tralarí. En cuanto volvemos, digo, vale, saco mi móvil. ¡Mi móvil! ¡Mi móvil! ¡Mi amado y apreciado mobile phone! ¡Mi amado y apreciado aparato usado generalmente para llamar o para denominar o para conversar con personas civilizadas que co poseen de dinero suficiente como para comprárselo! Y entonces eso se le había perdido en un camino. ¡Ay! ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí sin mi mobile phone, sin mi smartphone? Que tenía una tecnología digna de estos cascos, tío. Tenía una tecnología súper guay. Del año 2029, 800,5 y medio. Y se ha pirado. Entonces, claro, yo en plan, a ver, ¿y ahora qué hago? En plan, digo, chavales, que no se podía llevar el móvil porque era ilegal. Pero lo he llevado y qué curioso que se me ha perdido. Es para darme una torta y morirme ya directamente. Pero bueno, los chavales se lo tomaron bien, los animadores, y en plan, venga, va, hijo, vamos a buscarlo. Y entonces se pegaron la caminata entera otra vez, buscando en cada lugar de noche para encontrar mi móvil, mientras yo estaba sentado así. Y vuelven y yo digo, a ver, ¿cómo van a tener mi móvil, tío? O sea, hay, yo qué sé, 10 kilómetros para buscar una cosa así. Y no, lo encontraron, contárselo a alguien, lo encontraron y me lo dieron y yo... Gracias. Gracias. ¿Sí? No, no, gracias, gracias. Gracias. Me voy a la cama. Y en cuanto me di la vuelta dijeron, espera, espera, espera. No, no, no. Pero un poquito, hijo. Mañana decidimos tu castigo. ¿Cuál fue mi castigo? Pues la verdad, fue bastante flojillo para lo que me esperaba. Fue quedarme sin móvil lo que venía siendo el campamento, que quedaban 2 días. En plan, yo, toma mi móvil, toma el altavoz, toma este bonito pencil case into the PlayStation lo que tú quieras te doy aquí. ¿Qué quieres? ¿Mis deberes? Para ti también. Ahí, ahí. Ahí, donde quiero yo. Donde quiero yo estar, ¿no? ¿Eh? Sí. Sí, no, no, de verdad. Si tú quieres, te puedes llevar hasta mis cascos tecnológicos 4K 7. Puedes llevarte todo. ¿Quieres este calendario también? Para que sepas los días de 2019 cuando estamos en 2016. Es patita, no pasa nada, todo lo puedes conseguir. Todo en esta vida. Hasta este mando dispuesto para jugar al FIFA 18. Entonces eso le entregué el móvil, yo en plan. Claro, eso lo va que cuando vuelves al campamento el año que viene ya te miran mal, ¿no? Ya te dicen, bueno, aquí el que la lío, el que la lío, chavales. Bueno. Pues sí, me han hecho bromillas, pocas, pero me han hecho bromillas con eso, porque tampoco se recuerda mucho comparado con lo que hice en ese campamento, comparado con cantar una canción, comparado con hacer el subnormal, comparado con dejar un plato en un banco. No, no. Dejar un plato en un banco ya eso es otra historia, ¿vale? En plan que cogí con toda mi ira y dejé un plato en un banco. En plan para que lo buscaran y tal, yo qué sé, tío. No, no, mis planes maléficos a veces no, no, no rigen, no, 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 no llega mi cerebro para sacar las notas que saco y a la vez para idear planes maléficos platiles. Entonces, pues eso, para las cosas que he hecho, eso pasó bastante desapercibido. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo tal y como os gusta en 10 minutos. Como sabéis, el próximo voy a buscarlo para llegar a 10 minutos. Cállate la boca, hombre. Tienes que saltarlo siempre, Dayago, tienes que saltarlo. A ver,
si entra el calendario. Esperaos, es que el calendario tarda sus 30 minutos y medio en abrirse. Ya está. Vale, en teoría, si grabo Super Mario Bros. El día 4 de mayo, sería para el 7. Vale, pues el 7 o el 4 de mayo. El 7 o el 4 de mayo, si sube esto, pues al 11, o tened en cuenta, o el día 7, o el día 14, o el día 11, son los días que se va a subir otra historia de Dayago. O sea, o el próximo martes o el próximo sábado, depende. O sea, si estamos en miércoles, pues el sábado. Si estamos en domingo, el martes, al día que más próximo esté para siguiente, se subirá otra historia de estas. Está bastante especialita, así que venga, ala, vivid. No me puedo despedir así, por favor. Un vídeo de chill tiene que tener un final de chill, así que ala, chavales, espero que os haya gustado y ala, hasta luego.